Marco, no entiendo. ¿Dónde me estás llevando, Marco? Te dije que odio las sorpresas. Tranquila, confía en mí, esto sí te gusta. Vos no me crees nada, no me crees nada. ¿Dónde estamos? Tranquila. Diego, ¿me puedes decir en dónde estamos? ¿Me puedes decir que estamos? Bueno, esto, puedes por favor, parar de ser tan impaciente. No, no puedo parar de ser tan impaciente porque no entiendo nada. Por favor, Diego. ¿Qué? ¡Ay, Fran! ¡Hola! ¿Vos? ¿Qué haces acá? ¿Qué está pasando, Marco? Yo tampoco entiendo nada. ¡Ah, hay gente! ¡Acá hay más gente! ¡Hay más gente! ¡No, no tengo miedo! Bueno, vale. A la de tres va la sorpresa, ¿vale? Acá. Uno, dos y tres. ¡Fran! No entiendo. Yo te explico, Diego nos contó que no llegaste al cumple de Fran y que no pudieron cantar un tema que era muy importante para ella. Así que... ¿Pelón? Así que trajimos todo para cantarlo acá. No lo puedo creer. Gracias. Sos el mejor novio del mundo. ¿Cómo sabiste todo esto? Con esta parte soy adorable. Muchas gracias. De qué cosas hablamos estando en nuestro sitio especial. Todo está de moda, chicos, música y vacaciones, sueños que se vuelven canciones jugando. Secretos entre melodías y con mis amigas siempre imaginar un mundo mágico y real. Hablamos de todo, siempre falta más. Evitar confesar entre nosotras, no hay detalles pequeños, nada se nos puede escapar de las manos. No, 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 ¿no? Estuvo buenísimo. ¿Sabes qué, Paula? Es que me... Fue todo tan lindo que... No paremos, porque cuando Fran se pone a llorar, no hay quien la pare. No paro. Mira, chicas, me encantó el tema, ¿eh? Me encantó, ¿sí? Quiero que estén en el show. Buenísimo. Te cambia el ánimo de un momento a otro, es tremendo. Sí. No puede hablar. Muy bien, chicas, ¿eh? Bueno, chicos, es todo por hoy. Hasta la próxima. ¿Ok? Uy, me salvaste, sos una genia. No sabía qué decir. Pánico. Violeta, ¿vos estás bien? Pareció que te quedaste sin voz justo antes de que a Francesca se le ocurra romper el micrófono. Típico tuyo, Ludmila, nos querés arruinar el momento. No, cállate, que no estoy hablando como si estoy hablando con mi amiga Bilu, estoy preocupada. Vamos, Bilu, tenemos una clase. Sí, no, las cosas que hay que escuchar. Violeta sin voz. Qué rabia que se haya roto el micrófono, con lo lindo que era.